Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cata Piedradita y como lo prometido es deuda, aquí les traigo una receta con solo dos ingredientes. Es muy sencilla, fácil de preparar, deliciosa y la pueden preparar hoy mismo. Yo sé que ustedes estaban esperando esta receta, pero bueno, realmente esta Navidad para mí ha estado como un poquito congestionada y por eso no les había podido compartir el video, pero bueno, aquí está. Y los únicos dos ingredientes que tiene este postre es simplemente gelatina, perdón, crema de leche. Y aquí tengo, esto es un poquito más del litro. Y también tengo gelatina que ya la preparé en una taza de agua. Esta gelatina ya la dejé enfriar. Y simplemente la vamos a poner. Aquí tengo un molde de silicona. Como ven, es más fácil. Le unté un poquito como de grasita. Y le voy a poner un poquito de gelatina y la llevo al refrigerador. La gelatina la preparé así, es muy sencillo. Ustedes van a mirar en el reverso del empaque y la cantidad que digan líquido, pues simplemente la van a sustituir. En mi caso son 5 tazas, así que vamos a poner. En una taza voy a poner agua caliente y se la voy a poner aquí a la gelatina. Y las otras 4 tazas, pues las va a tener la crema de leche. Debe estar bien caliente el agua, la taza de agua, para que le pueda disolver bien la gelatina. La revolvemos muy muy bien y esta la vamos a dejar reposar así al ambiente. Bueno, y una cuñita. Para la próxima receta les voy a mostrar cómo se preparan unos waffles deliciosos y facilísimos. Así que si no se han suscrito, los invito a que se queden acá en el canal porque compartimos recetas muy sencillas. Este litro de crema de leche trae 4 tazas. Le estoy poniendo aparte una taza de la gelatina preparada. Así que ahí están las 5 tazas que decía al reverso del paquete. Y ya simplemente lo revolvemos muy bien. Recuerden que la gelatina no está caliente porque de ser así me cortaría la crema de leche. Y esto simplemente ya lo vamos a poner en el molde. La grasa que yo les decía que le puse al molde de silicona es simplemente un spray que tengo con aceite y le rocié solamente un poquito. Y esto así como está va para la nevera al menos 2 horas. Y miren, 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 miren esto. No me digan que no es muy fácil de hacer, ya es que es tan sencillo. Este es el molde que yo tenía. Aquí lo estoy desprendiendo un poco de las paredes, pero bueno, cualquier molde les puede servir o incluso en una refractaria y ya simplemente parten como los trocitos. Y si hasta ahora les ha parecido sencilla la receta, háganmelo saber con un me gusta. Este pequeño gesto apoyará mucho, mucho el canal y bueno, eso también anima mucho a seguir compartiéndoles contenido. También les invito a que le compartan esta receta a un amigo, a una amiga, a la mamá, al papá, bueno, al que quieran, porque ustedes como ven, es una receta muy, muy, muy sencilla, con muy pocos ingredientes. Y miren el resultado, miren cómo se ve bonita. No, y de verdad que esta receta es exquisita. Ya enseguida la vamos a probar para que miren también. Estoy más enredada hoy. Debe ser porque no veo la hora de probar esto. Bueno, miren, miren, ya les voy a mostrar. Vamos a partirlas. Primero yo cojo por aquí esto. Partamos, miren, miren lo fácil que se parte y aún así permanece firme. Bueno, a ver, yo cojo por aquí esto. Un platico y bueno, ahí, ahí, ahí. Miren, miren qué delicia. Los niños le van a agradecer un montón esta receta. Pero no se llenen las flores ustedes solos, díganle que yo fui la que les enseñé a prepararlo. Bueno, ahora sí vamos a probar. Ay, qué belleza. Riquísimo. Es tan suave. O sea, es que no pareciera que tuviera apenas dos ingredientes. Muy rico. Ay, no preparen esta receta, ¿verdad? Que los niños lo van a agradecer bastante, bastante. Es que es muy rica, miren. Yo sé que ustedes no la pueden probar, pero cuando la preparen me van a dar las razones.
También le pueden poner trocitos de fruta. Depende del sabor. Les queda muy bien con fruta. Yo los dejo porque me quiero quedar a disfrutar este delicioso postre. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, es gratis. Chao.